Continuamos nuestra blusa magnolia, ahora vamos a trabajar lo que es la manga utilizando el gancho que usamos para hacer la parte de arriba para que nos quede en la misma medida. El ganchito es el número 2 de metal. Esos ganchitos los encuentran ustedes en Parisina. El largo de la manga va a ser al gusto de ustedes y aquí en la orilla nos van a quedar 10 abanicos. Tenemos aquí 1 y 2, son los que nos quedan en las orillas. 2, 4, 6 y 8, 9 y 10. Vamos a empezar con nuestra manga. Hasta el momento me está sobrando esta cantidad de material. Yo compré lo que son 6 madejas, que serían 240 gramos. Yo les recomiendo que compren unos 300 gramos porque si ustedes van a hacer otra talla o ocupan hacerla más larga, ya tengan ustedes el mismo color, porque luego si vamos a comprar o requerimos más para la blusa, nos sale de otro tono. Recuerden que siempre hay que comprar la cantidad, aunque nos sobre un poco. Es muy importante que cuando separen las mangas, las separen bien para que nos quede en esta vuelta a la orilla de la manga. Vamos a unir nuestro hilo en esta parte para rápido avanzar y sepan ustedes hacer lo que es la parte de aquí que nos queda bajo el brazo. Unimos nuestro hilo sobre este punto, dejen un pedacito para que lo vayan escondiendo entre el tejido. Hacemos una cadena, 2 y 3. Tomamos hebra y en este espacio hacemos 2 puntos altos. Estamos trabajando la puntada como continúa. Ustedes deben de ver su tejido. Estamos, por ejemplo, estamos aquí en esta parte. Ahora vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenas. Las unimos en esta casita. 1, 2 y 3. Ahora, lazada y vamos a pasar a este grupo que tenemos aquí. Abrimos esta parte y hacemos 1, 2 y 3. En esta vuelta haremos únicamente 3, esto para que nos quede cerrada nuestra parte de aquí y que no nos quede un hueco muy grande. Lazada, aquí están los grupos que hicimos cuando hicimos la separación de mangas. Volvemos a tomar este punto y hacemos los 3 puntos altos. Uno, dos y tres. Medio punto. Uno, dos, tres. Y se continúa la puntada. Dos cadenas, un punto alto, dos puntos altos y uno más sobre el primero. Tres cadenas, medio punto, tres cadenas. Y repetimos, esto es lo que hicimos en esta parte. Voy a terminar toda la vuelta y cuando unamos aquí, regreso con ustedes.
Hacemos dos cadenitas y cerramos con punto deslizado. Hacemos dos cadenas y cerramos la primera vuelta. Vamos a hacer tres cadenas más, unimos en el primer arco con medio punto, 1, 2, 3, en el siguiente arco volvemos a unir, 1, 2, 3, y aquí donde trabajamos los dos grupos, hacemos lazada y en el centro, primero tomamos el último punto, hacemos 1, 2, 3 y 4. Esta es la segunda vuelta y hemos puesto 4 puntos en este grupo. En la vuelta que es la número 1 solamente pusimos 3. Esto para que nos quede un poquito más cerrado. Aquí continúo la puntada con 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Medio punto, 1, 2, 3, tomo hebra y aquí trabajamos 4 puntos. Damos toda la vuelta y cerramos. Donde empezamos nuestra vuelta, vamos a completar los 2 puntos en el centro. Buscamos la tercera cadena y unimos con punto deslizado para que nos quede así igual que este rombo. Empezamos la vuelta número 3. Aquí hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Lazada, vamos a hacer en la primera cadenita 2 puntos. Y en la segunda cadena un punto. Tres cadenas y las unimos en el arco del centro. 1, 2, 3. Uno, dos, aquí hacemos dos cadenitas lazada, un punto y aquí volvemos a repetir en la primera cadena los dos puntos altos, tres cadenas. Como ven, estamos repitiendo la puntada que hicimos en toda la blusa. Yo voy a continuar hasta hacerla al tamaño que hice la otra. Yo les muestro ahorita en qué vuelta tienen que quedarse. Es la misma vuelta en la que nos quedamos en la parte de abajo. Solamente el abanico de la parte de abajo de la blusa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos y a la manga yo le puse únicamente, creo que son 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y obviamente al trabajarlo con un gancho más pequeño, el abanico va a ser más pequeño también. Voy a continuar, miren, aquí está donde marca la última vuelta donde debemos quedar. Es en esta. Ya en la siguiente se trabaja la base para los abanicos. Lo mismo en las mangas. Aquí tenemos.
Voy a contar las vueltas para... Vamos a contarlas. ¿Dónde inicié? Inicié. Y aquí en esta parte. No, en esta. Sí fue en esta. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, 26 y 27. Hasta aquí tenemos la vuelta 27. Y a partir de aquí trabajan ustedes el abanico. Llegué hasta la vuelta número 27, aquí es donde vamos a hacer el abanico de la manga. Vamos a desbaratar esta vuelta. Y hacemos lazada, 1 y 2 sacadas. Aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5 y 6. Lazada. 1 punto alto. En esta cadena 2 puntos altos. Y hacemos el último para tener los 4 macizos. Aquí no vamos a poner cadena de separación. Hacemos lazada y en la cadena de en medio hacemos un punto alto, 2 puntos altos, y un punto alto. Tenemos así. Este va a ser la base de nuestro abanico. Aquí volvemos a hacer lazada, pasamos al centro de la casita y nuevamente tejemos 6 puntos altos. Para poner más lento el video, no olviden ir a herramientas, está en la parte del video. Y ustedes le pueden poner la velocidad que gusten para que se ayuden a tejer. Así vamos a trabajar y continuamos como hicimos igual en la parte de abajo de la blusa. Solamente este abanico es más pequeñito porque pusimos 6 puntos altos. Y nos van a quedar obviamente 1, 2, 3, 4 y 5. 5 puntos inclinados. Aquí en la parte de la falda tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son 6 puntos altos. Vamos a terminar nuestra manga. Ya la tenemos terminada. Yo, en el cuello, por cierto, en el cuello únicamente le van a trabajar, para que tenga un acabado, le van a trabajar aquí en los aritos, en los ojitos, le van a trabajar una vuelta, sea de medio punto, sea de puntos altos. En las listas de reproducción que tengo en mi canal, ahí van a encontrar, son como 4 videos que tengo de cómo reducir cuellos, así búsquenlo con ese nombre. Es un álbum, una lista de reproducción. Bueno, yo espero que les guste la blusa. Ustedes la pueden hacer con la manga así como yo la hice, a largo que ustedes quieran, o también la pueden hacer corta y únicamente trabajar la orilla, que son los abanicos, trabajarla en la parte que corresponde, que sería por ejemplo aquí, creo, en esta parte, trabajar lo que es la base de los abanicos. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en otro video.